Buen día. Hoy vamos a hablar sobre la violencia que ejerce el narcisista masculino sobre su víctima, sobre su pareja sentimental. ¿Te has preguntado qué pasa por la mente de tu pareja narcisista cuando te maltrata, te hiere, te golpea sádicamente? ¿Qué pasa por la mente del narcisista masculino realmente? Formado por una madre sádica, el narcisista masculino busca recrear esta nefasta presencia materna en todas sus futuras relaciones. Él obliga a sus mujeres a convertirse en figuras maternas, en figuras de madre. Pero el narcisista no busca el amor incondicional de las mujeres en su vida. Él no está tratando de resolver los conflictos de infancia a través de ellas, ¿no? O para arreglar sus quebrantos y mejorar sus dolores, ¿no? Él no tiene la intención de salvarlas. Por el contrario, él quiere hacer a las mujeres lo que su madre le hizo a él. Quiere abusar de sus parejas, quiere abusar de ellas sádicamente y rechazarlas al ausentarse. Cuando el narcisista tiene relaciones sexuales con su pareja femenina, es extremadamente humillante y terriblemente doloroso para ella. Consciente de su maltrato y de sus transgresiones, los narcisistas esperan plenamente a que sus mujeres lo lastimen, los abandonen, generalmente engañándolo con otros hombres de una manera que sea visible. La anticipación de esta reacción punitiva ineludible hace que el narcisista esté ansioso para evitar la agonía insoportable que él guarda. Él se retira fríamente y se separa emocionalmente de su mujer. El narcisista masculino con frecuencia empuja a sus mujeres a ser infieles. ¿Para qué? Pues para terminar de una vez y dejar caer la culpa sobre ella. Bien, los y las invito a ayudarnos a difundir este contenido para que muchos más hombres y mujeres tengan las herramientas necesarias cuando se están relacionando o tienen una relación ya establecida con narcisistas. Like si te gustó este tema y déjame tu comentario, ¿qué opinas? Hasta una próxima oportunidad.